friends, so here we go. Uno, dos, tres, cuatro, acción. Ready? Fire. Okay, so this time, my friends, we're gonna make this a special video for all my friends on YouTube, but this time it's gonna be especially for my friend from Italia, Igor. Questo video appositamente dedicato al mio amico Igor Jackie Italia e tutti i miei amici italiani e di tutto il mondo. Questa è una fatta in colori rosa e viola. È para mi italiano non è muy buono, amigo. Lo trato e lo traduco nada más, ok? So, te lo dedico para ti, amigo Italia, Igor Jackie. I was telling, estaba yo diciendo que, bueno, se lo dedico a todo el mundo también este video para todos mis amigos mexicanos, latinos, Centroamérica, do Brasil, gente do Brasil que me sigue también en YouTube. Gracias, mucho obrigado, amigos brasileiros, ok? Europa también, España, wow, Malaga, muchas gracias. So, for all my friends around the world, okay, this is for you, this is for you, okay? I want to share this painting to all of you, hope you enjoy it. Espero que lo disfruten, my friends, okay? This is, sorry, I'm a little bit crazy guy, you know? But just have fun, okay? The most important to paint is just to have fun, okay? Enjoy the moment. Just experience that makes it beautiful, okay? Perfect is very difficult to get perfect because every year, every moment, we're getting better and better, okay? So, just enjoy it. Solo disfrútenlo cuando pinten. No se preocupen tanto de que no les salga tan bien. ¿Por qué? Porque la perfección es constantemente. Constantemente estamos aprendiendo y vamos mejorando cada vez, cada año, cada momento. Nos vamos superando en todo, okay? Así que, amigos, échale ganas nada más. Con mucho fire, acuérdense. Que no haya problemas allá de que no me salió esto y bueno, paciencia, en el segundo les quedará mucho mejor, estoy seguro, ¿ok? So, vamos a hacerlo, let's make it, alright. Primero, la luna, un poco de rosa, blanco fondo y un poco de rosa, claro. Y aquí le vamos a poner un poco de neón, rosa neón. Y para que se vea viola, para que se vea morado, le vamos a, we're gonna put some blue. To make this, to turn this like purple, let's put just a little bit. This blue, and then you'll see it. Look, that's all. And then let's make another blue, another metallic blue. That was neon blue, and this is metallic blue. Este es azul metálico, el otro es azul neón. Okay, así que ya está. Esa es la luna. Tenemos el fondo de blanco. We have the background in white. So now we're gonna put this texture. Okay, so vamos a ponerle esta textura de periódico, and then you'll see. Y luego lo van a ver. Ahí está. Y por supuesto, necesitamos algo poderoso, algo que nos dé ánimos, algo que nos dé como poder, como fuerza, como energía, y es el fire. Okay, this is something powerful, it's the fire, it's our inner, it's our world, in the center of our planet has the fire, so that's life, my friend, okay? It's the sun, it's everywhere, it's the energy, okay? Just have fun, we just made that. Alright, so now, ahora vamos a ponerle esta tapita, la vamos a tapar aquí. Okay, right here, vamos a ponerle, ahí está. And then we're gonna paint the background. Ahora vamos a pintar el fondo. Para eso, necesitamos un tono de color. Okay, creo que necesito pink, un poco de rosa, pero también un poco de, es un rosa neón con azul. Okay, azul y se vuelve violeta. Ok, ahí está. Y por supuesto, si yo quiero que se vea más violeta, le pongo más oscuro. Es un marrón, ok? Mixing all these colors make that color, right? So, let's put a little bit more darker here. Vamos a ponerle más oscuro por acá. Y mira, así es como sucede. Oh, vamos a ponerle, let's put a little bit more. I think here. Look. All together. Sorry. Sometimes you have to put more one than this. Like this time, we're gonna put some more pink, but with a little bit blue, of course. And then you'll see what happens. Y luego van a ver cómo se combinan los colores, mira. Okay, just turn purple. Se combina y se mezclan como morado, okay? Ahí está. Alright, so, por aquí, me hace falta un poco más de este color. Alright. Ahí está. Y por supuesto, la vamos a platar un poco con rosa. Y así es como se va creando. Pero quiero que la luna brille. I wanted the moon bright. So I want to put something around in light color. And it's going to be like this. This is yellow, light yellow. Eso es un amarillo muy claro. Eso lo vamos a poner ahorita. Así. Mira. Just like this. Around. You don't have to paint that. You have to put in to paint on this.
on top. No lo van a pintar el óleo, sino que nada más en la tapa, ¿ok? Acuérdense, amigo, it go, and luego, and now, let's see what happened. Oh, no, one more thing, estamos un poco más brillante, así que white. Look at white, just a little bit. And then let's see. Wow! ¿Sí? ¿Lo vieron? That's how it looks, ¿ok? Así es como se mira, así que relax, my friend. And now we're gonna paint here. Aquí vamos a pintar la cascada. So in that case, we need some light. Just paint over. Solo píntalo así arribita. And then, flip color, marrón. All right. Now we're gonna put some metallic, un azul metálico. All right. And now we're gonna put some white, un poco de rosa. Okay, right there. Let's see, a newspaper. Vamos a poner el newspaper. Vamos a poner papel de papel. Okay. So, this is to make some textures, like to make some trees or something. You see. Van a ver, some árboles. Okay. Así que, ah, también por acá. Let's put some more pink por aquí, más rosa. Y mira, esto es lo que va a ir sucediendo. So, texture, just don't press so much, ok? No lo aprieten demasiado, es suave, mira. Just a little bit. Para que pueda crear la textura, tienen que ponerlo suave, ok? Ahí está. Y luego, esta misma pintura les puede servir. This paint also works to make some detail. Look. It's just... Huh? And then, of course, oh, I forgot to say my friend names. Se me olvidó decir su nombre de mi amigo. Igor Jackie. Es como se escribe su nombre, ok? Alright. Oh. So, we need something more. Just make it darker, para ponerle más fuerte, más intenso color. Así que vamos a mezclar estos dos colores. Y sale un morado intenso, mire. And it just turned purple. When you paint, it doesn't have to be like mine. You can make it, I mean, for sure will come something better, okay? Por seguro, de seguro que va a quedar algo mucho mejor, okay? So. Alright, ahí está. Bueno, ya, aquí ya me tardé mucho, así que vamos a ponerle el agua. Azul. Y aquí vamos a ponerle más violet, marrón. La van a hacer así rápido al shaky. Van agitándolo, la van agitando para que quede todo muy bien. ¿Qué más? Aquí le vamos a hacer el agua. Para eso necesitamos un poco más. La podemos convertir en un poco de turquesa. Vamos a meter un poco de turquesa. Bueno, pues, turquoise. Look at it. It also looks great. Ahí está. And now we're going to put the water reflection, the moon reflection, el reflejo de la luna. Ahí está. Y ahí está. Okay. That's the water. Es el agua. Ahí está, el reflejo de la luna. Oh, no quedó perfecto. Vuelven a hacerlo. Okay. There's no problem. If there doesn't happen, what you want, try again. Or just leave it the way it is. Look. Ahí está. All right. So, now, of course, fire! Okay. Just to seal the paint a little bit. Okay. Solo es para sellar la pintura abajo. Just to seal the paint and then we can scratch. And then the paint doesn't come out there all. Así no se despide toda la pintura porque ya tenemos sellada la capa, ¿ok? Así que vamos a empezar. Por acá voy a crear... Ah, por acá voy a crear otro. Let's put some more marrón here. And then... This is just like the background. Y ahora sí, vamos a ponerle un poco de rosa. And brighter. Vamos a poner un poco más de claro. Y ahora mira. Newspaper, of course, por supuesto, periódico. Y eso es a lo que yo me refiero. Okay. Oh, wait, vamos a ponerle algo más por acá. Ahí está. Y aquí la textura. Okay. Y así es como va quedando, mira. Bueno, todavía no hemos terminado porque esto no se acaba hasta que se termina. This is not finished till the end. I mean, where is it? Oh, right here. So now we need to use clear color. Ahora necesitamos el transparente. So, aquí vamos. ¿Para qué vamos a hacer los arbolitos? No. Primero vamos a hacer la cascada. Se me olvidó. Vamos a ponerle la cascada. So, vamos a necesitar pedazos de papel como este. Le vamos a cortar sas. Le vamos a poner blanco aquí. Y aquí vamos a poner la pintura abajo. Así. Sas. Y entonces vamos a ponerle la cascada. Mira. Esto es lo que les quiero decir. Mira, la cascada solo se hace. Se toca suave. Y se jala para abajo. Just put the paint over and then just make it like that. Slowly, look, just this. Don't press too much, okay? No lo presionen demasiado. Ahí está. Acuérdense que la práctica hace la perfección, okay? Porque nunca es perfecto porque siempre estamos aprendiendo. And then just a splash a little bit. Y por aquí más blanco. And then clear coat because I know sometimes it doesn't happen what I want. So now, vamos a mejorar. And then yes.
Ahí está. Sí. Ajá. See, now looks better. Ahora se mira mucho mejor. Wow. Okay, my friend. So now once again. Fire. Just make it easy. Okay. Hágalo fácil, porque esto. Okay. Así es como está quedando, mira. Okay. So vamos a poner los árboles para que ya vean una vez dónde están los árboles. Los árboles están por acá. The trees is right here. So with this palette knife, you can do some trees. Look. Oh, and then look. Es como se va creando toda las hojitas, digo, los tallos, ¿ok? Ahí está, acá va otro. En el proceso que vayan pintando se van creando las cosas, ¿ok? In the process when you make them, there's some more things, oh, and then happens something more beautiful, right? Sucede cosas más que no se esperaban y entonces, wow, eso es lo que hace la pintura, ¿ok? So, let's put some more, vamos a ponerle más. And the most important thing is have to enjoy, ¿ok? Have to enjoy. If you don't, just take a rest, and then back when you have that feeling, ¿ok? Si no lo tienen, si perdieron la paciencia, descansen, luego entonces retoman cuando ya estén inspirados de nuevo. Porque la fuerza, nada, no sale, ¿ok? Three, four, las frente, and more big trees, and más árboles por acá. Por eso. Les voy a confesar que la verdad, cuando pinto no pienso, solo ejecuto las cosas y entonces no sé ni cómo sucede, ¿ok? I want to tell you something, my top secret. When I paint, I don't think, actually, I just do it, I just make it, and something happens like this, you know? That's the most important, ¿ok? So, make whatever you have in your head, something's gonna happen, I'm sure. Ok. Ok, so I'm trying to make it like some like trees here. I know it looks crazy, but you'll see it in a few minutes. Maybe I can get some other ideas. But for now, it looks like this, right? Y entonces la vamos haciendo así. Y por acá más. All right. So, oh, and then you see, now I have an idea. Now I want to make some rocks here. So, okay. So, let's put some rocks. Look it. So, poner ahora las rocas. Y para eso, necesito el periódico. For that, I need this newspaper. And then look. Okay? So, then look. Wow. See? Oh, wait a minute. I can see another rock right here. Puedo ver otra roca por acá. Ahora, otro. So let's make plans again. Vamos a hacerlo otra vez. Okay. Right there. So, wait a minute. I can see another big rocks right here. Okay. Ahí está. Mira. And then, I think why not? Let's make, no. There's too much. I think, aquí. I think right here. So, more rocks, my friend. Alright. That's how it looks right now. Así es como se está mirando ahora. Pero bueno, acuérdense que dije que iba a hacer algo más por acá de sus hojitas, no me gusta que está todo pelo, le voy a poner más hojitas. I don't like this, like dead trees, so I want to make it like alive, right? Because this place has to be magical, where the fairy lives, right? Donde viven las alas, tiene que ser un lugar mágico, ok? So vamos a ponerle, a ver, que necesito color, un poquito como de pink, I think yes, more pink, pero un pink rosita más clarito, mira. White, pink and white. I think a little pelo, un poquito de amarito pelo, y ahora sí. So, look it, let's paint it, vamos a pintarle sus hojitas. Ahí está. Este es así. Y este más, por acá. Ok, creo que necesito un tono más oscuro. I think I need some darker to make some shadow. Creo que necesito, ya eso, necesito un poco. Pero este no existe tono, pero ahí está. Ahí está. Ok. So now we're gonna make some darker. Descansamos. Si no, descansamos un momento. Ok. So let's make it darker. Vamos a ponerle, oscurecer un poquito. Okay. So, para eso, acá van los árboles más, como donde le da sombra, donde no llega la luz. Solo un poquito, porque no queremos tapar todo lo que tiene de fondo también. Porque es parte, es un complemento de todo. It's a complement to all the background. You don't have to paint all over again, okay? No tiene que borrar todo. Solo es un poco, mira. Solo es para darle profundidad, just to make some deeper. Ahí está. Just a little bit more. And there. Let's see. A ver cómo se está mirando. Ándale, más o menos. Ok. Oh, now I have another idea, my friend. Look it. Now, but this is the moment. Este es el momento. Ahora sí, ya se me ocurrió algo. Le voy a poner este árbol. Aquí voy a poner un árbol. Pero yo sé que está loco. Look it. No, it looks crazy because... What is that? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Pero bueno, perdóname. Aquí vamos a hacer un árbol grande. Y le vamos a raspar. Ese es el tronco. Ahí está. Ah. Y creo que sí. Vamos a ponerle otro por acá. Este marrón. So now, let's take this off. Vamos a rasparle para que te vea la sombra. Ahí está. So, I think that's okay. Oh, let's put some stay. Vamos a ponerle sus tallitos. Los tallos. ¿Qué para eso? Negro y marrón. Okay? So. Okay, so. Esta es la parte que va. Okay, aquí, mientras más temblorinas sean sus manos, mejor. If you have shaking hands, it's better. Okay? If you're nervous, it's better. This stand is wild, so
Los tallos son libres, ellos son salvajes, nacen así como sin reglas, por donde les dé la gana se va, ¿ok? So, vamos a ponerle por aquí también. Alright. Y este también vamos a cruzarle. Alright. Alguno más. Sometimes I either know what I'm making. A veces ni yo mismo sé lo que estoy haciendo. Solo sucede. Así que aquí hice una cosa. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué sucede más por acá. A ver, vamos a ver. Okay. So now, ahora, this time we're gonna make the fairy. Let's make the fairy now. So we're gonna use this little brush. Okay. Vamos a usar este pincelito para el hada. La hada que vamos a pintar una muñequita muy bonita aquí. ¿Qué vamos a hacer? Okay. So with this brush, my friend. Okay. So with white, of course. We need the dress. ¿Vas a pintarle su vestido? Para eso, creo que lo voy a poner por aquí. Ok, bueno. Aquí vamos. So, let's make it. Wow. Ok. The most important on here, you have to imagine the fairy. Tienen que imaginarlo. Entonces, yo lo estoy viendo como de esta manera. Ok, como que su vestidito por acá está llevando el aire. Like, it's a windy moment, or it's like fresh air. Y entonces se lo lleva el airecito su vestido así. Alright. That's the most important. And let's put a little bit white because the light is coming from that part. So we need to put some lighter. Right? So there. Ahí está. Vamos a pintar el skin. In that case we need some good color orange. A little bit white. Ocre. Es el amarillo ocre. Un poquito de naranja. Vamos a hacer el color piel. La mezclamos juntos. Y ahí está. Entonces voy a hacer su piernita, su pie. Y aquí va la otra. She's like, brah, right? She's like this, brah, right? Okay, okay, sorry, I'm so heavy, soy muy pesado, no puedo saltar. So, y entonces ella como que está así, wow, you know? She's happy in her world. Está recibiendo la luna, muy feliz, la deita. Y aquí le vamos a hacer la manita. Así, and more color. Wow. She feels free. Ella se siente tan natural. Oh, sorry. Look at there. Okay. And now, of course, her hair. I think, I don't know, it's black or white. I think black looks great. Vamos a pintarle de negro. Okay, so now let's make the black. Let's put black. We're gonna paint the hair. Vamos a quitarle su cabello a la hermosa adulta. So, black. I mean, it's not her hair. Beautiful hair. Así, nada más, like that. Oh, maybe with a little bit of orange. Yes. Yeah, so I think looks better. Yeah? Yeah? I think looks better with that little red. Oh, okay, so now it's the wing. Las alas, tenemos que pintarle. Okay, las alas, vamos a ponerle otro tono. Okay, so we need another clean palette, so. Ahora sí, vamos a pintarle las alas. Okay, what colors of the... Oh, I think I got it. This, no, just to make, oh, we need some clear coat, más para el transparente, and then, see. So, the wind is gonna be one, right here. Just like a butterfly. Okay, remember, it's actually, like, very clear wind, muy transparente sus alitas. Pero bueno, ahí está, there one. Just make some designs like a butterfly, right? Vamos haciendo como una mariposita bien hermosa, sus alas transparentes, y ahí está. Right. Now, put some more clear coat. Vamos a ponerle más transparente. Y vamos a hacer la otra. Wow, okay, so now this bird. Esa es la otra, la tiene por aquí. So, let's make it easy. So, uno, acá. 1, 2, 3, vamos a ponerle sus, ¿cómo se llama? Esas texturas que tiene las alas bien hermosas, a las aditas, mira. Right, so that's how it's looking right now. Oh, now, let's put some white. Vamos a poner un poquito de blanco. And clear coat, mix it to make it lighter. Ahora sí, vamos a mezclar estos colorcitos, así. Y le vamos a dar ese toque. White, por acá también. Okay, and more. Por acá, por supuesto, más. Ok, vamos a darle
la vuelta. Let's see. I want to make it this more like this. Más puntiagudo, este le quiero poner más puntita. Creo que al igual que este le voy a poner también este, para que se vea más hermoso. Bueno, es un estilo diferente para... Okay? Just a little bit different, right? Oh. Relax, my friend, relax. Remember, enjoy the art, enjoy the painting. No pressure. Que no cunda el pánico, que no haga la, no se presente la presión. Porque entonces entra la desesperación. Y uno pierde todo el control, okay? No pressure, enjoy it. If you lose control, you get in panic and everything is ruined. So just enjoy. That's the most important thing, okay? Slowly. More paint, más pintura. Slowly. Un morro. Las cosas bellas se requieren de tiempo, de paciencia, de disfrutar. Pero todo es bello hasta lo más feo. The ugly things also is beautiful. I know it's crazy, but imagine if there's completely white, there's no sense. It's like that. If there's completely dark, there's no sense. Si hay completamente oscuridad, tampoco no tiene sentido. Es algo así entre lo bello y lo feo. Hay una mezcla perfecta. Lo feo es algo bonito y lo bonito es algo feo. It's just crazy. Don't worry, okay? No tomen en cuenta. Es algo de un decir. Pero now, I forgot. Let's put some shadow. Vamos a poner un poco de sombra a su vestido. We need to some shadow to the dress. So, here's the some little shadow. That's why I'm talking about there's no same, just beautifuls. There's no ugly. I mean, there has to be complement. Tiene que estar el complemento de lo bello y lo malo. Lo bello y lo feo. So this is like a light and shadows, right, my friend? So that's very important. So let's put some little light shadow. I mean, some shadows. Right there. Ahí está. Oh, and then I want to make some little flowers. ¿Qué voy a poner unos flores? Or maybe it's not flowers. It's like the energy. Es la energía que va fluyendo en su cuerpo y la va soltando a través de su movimiento. Okay. Get some little dad on her dress. Vamos a ponerle unos puntitos blancos en su vestido. Y ahí está. Okay. Just a little bit. Es un poquito nada más que le vamos a meter de sombra. Aquí. Alright. So, one more here too. Y aquí también, por supuesto. And there he is. Some little detail, my friend. That makes it different, okay? Y ahí está. Right? Oh, something more. So... This little girl is powerful. Esta chica tiene poder, es algo mágico, right? So, we need something magical. Let's put something magical. Look. This is something magical. That's magical, right? She lives in her bubble. She lives happy. Ella vive en su mundo de burbuja. En un mundo de burbuja, donde todo es wow, hermoso, colorido, bello y brillante, ¿ok? So, ese es un mundo. And we have to create that world where we can be happy, right? Tenemos que crear ese mundo donde vamos a estar felices todos. Así que, para cada quien, ¿ok? So, crean su mundo feliz por allá. También para ustedes, chiquillas. Oh, wait, let's put something more. So, she's making her world beautiful. So, está creando su mundo real, muy bonito. Digo, un mundo. Y aquí está soltando el poder, la energía que va creando todo este mundo maravilloso. ¿Okay? Entonces, ella va así. That's why I'm saying, don't worry about the detail sometimes because you can do more things on there. Es por eso que a veces les digo que no se preocupen tanto si no está quedando uno muy bien, porque luego empiezan a hacer unas cosas más que ni siquiera lo teníamos en la mente, como este, mira. Así es como está quedando, mira. Okay? ¿Sí? That's how it's looking right now, so we're gonna put some more detail. Vamos a ponerle que esto va soltando chispitas, energía para toda la gente que está ahí un poquito amargada, un poco triste. Y esa chispita que esa hada va soltando, la felicidad con la sonrisa en la cara, va contagiando al mundo y se vuelve uno feliz por un momento. Y eso es bonito, ¿ok? So, that beautiful smile for those girls, beautiful, angelical, you know, happy, they're contagious to us, people like mad, people like angry, you know, sad. So then you just turn our lives happy. Right? So, esta es la chica que va soltando esa alegría. Y aquí va tirando toda esa felicidad en el... Okay, so,
We can say it's almost done, but it's not done. So fire, just a little bit. Vamos a poner sellar la pintura para que selle por bonito esa parte. Para eso necesitamos este fuego. Okay. So fire. No panic, this is under control. Okay, que no cunda el pánico, que no todo algo otro. Oh, ahora sí. I want to make some detail. Quiero hacer unos detalles aquí. Okay, I want to make some detail right here. I want to put some more leaves. And I want to make something more here too, of course. So let's make it. Ahora sí. All right, right here. I want to make something more. Lighter, yes. And then, let's see. Vamos a ver. So, more white here. Yes. I mean, actually, it's not really white, but it's like white light. It's pink, light pink. See now? See now? Okay, I think here too a little bit more. I'm gonna make some more of this beautiful pink. Look, quiero poner un poquito. Porque hace falta. Look. Ustedes van supervisando su obra, cómo va quedando. Ah, que me le hace falta un poco más de color rosa, entonces se lo ponen. Oh, que está muy oscuro, le ponemos un poco más de claro, se lo ponen. So if you look this dark, also you want to put some more pink, so just put it, okay? You are the supervisor, you are the boss yourself, okay? Ustedes son los jefes, ustedes supervisen y, ah, que bueno, si no están satisfechos, okay? If you're not, like, happy with that. Okay, so now, I want to make some more. Yeah, look. I think this looks, wow. See? Y aquí también, por supuesto, le vamos a poner también. Look. Oh, wait, some more. So, antes de que se nos seque toda la pintura, porque esto se seca rápido. This is a quick dry, my man, so you have to make it, like, wow, fast, right? So, there's some leaves. Vamos a poner más. And more. A little bit. And that's it here. Look it. Okay. Y bueno, yo creo que esta vez, yo creo que ya terminé. Ahora sí. Bueno, let's see. Look at that. Then my lump right here. And then look. Así es como está quedando. Y creo, I don't know if I want to do something more. I think it looks perfect. Oh, yes, my friend. Por supuesto. Yeah, look at this. I think I want to make some birds. Or like unas palomas. Look at that. See? Oh, maybe more. I think vamos a ponerle más. Si le hace falta. Mira, este pequeño puntito que estaba aquí, le vamos a poner otro. Y aquí va. Ahí está. Creo que sí, vamos a ponerle dos más. Es una familia. Ahí está. And now, yes, I can say done. I can say finito. But first, let's sign it. Pero ahora, antes que todo, antes que nada. Oh, I'm going to make some more detail. Okay. Voy a poner un poco más de detalle acá, mira. Sí. So, here's paper. And now, look it. Y ahora sí, miren. Ahí está. ¿Ven? Eso es lo que hace la pintura. Ahora sí, le vamos a poner la poderosa. And now, of course, sign it. Because this is done. My name is Porfirio. My last name is Jimenez. 2015. So now let's put the clear coat, my friend. Vamos a ponerle el acabado. Okay. Hay que agitar bien la pintura. Es stone transparente, Sprite, clear coat, gloss. Okay, gloss is clear coat. And let's put this clear coat all over. Vamos a pintarle en todas partes de este lado. Y ahora sí, my friend. So now it's ready. So now it's time to cut this painting and then fire! This is really hot. It's dangerous. Be careful, kids, okay? All right, my friend. Hope you enjoy it. Thank you very much. Muchas gracias, amigo. Italia, gracias. Muito, gracias. Muchas gracias. Mucho, grazie. Mille grazie. Grazie mille. Okay, gracias, amigo. Ahí está. Hola. ¿Quieres ver lo que pinté?